vamos a... Tercera misión que hago en Twitch, vamos a hacer la pintura digital otra vez y voy a darle a Nipsey Hussle, Rest in Peace. Entonces para esto voy a utilizar Adobe Photoshop, estoy mirando a ver cómo puedo hacer para emitir vía Procreate, vía iPad, a través de Twitch y explicar un poco las funciones básicas que tiene Procreate y las herramientas que se pueden utilizar, que son bastantes y bastante versátiles. Que mucha gente me pregunta por Instagram, muchos amigos están empezando a pintar en digital con el lápiz y con el iPad Pro. Y la verdad es que mola mucho. Y voy a ver si para la próxima vez que me puedo hacer esto lo puedo preparar. Vale, pues sin más dilación vamos al lío. No sé si voy a utilizar este set de pinceles u otro, pero bueno, si no luego lo coloco. Guay. Yo ahora cuando pinto, si es en formato cuadrado, por ejemplo, con un post que quiero, o que la composición quiero que sea cuadrada, o quiero que vaya a Instagram directamente, no es algo que quiera imprimir, sino que es una pieza digital, un estudio rápido o lo que sea, suelo trabajar en formato cuadrado 1920x1920. Luego, lo que siempre, resolución mínimo 150, la resolución es la cantidad de píxeles que tienes en la imagen, en el sentido de si está a 72 dpi, a 72 puntos de píxeles pulgada, es para digital y a partir de 150 se considera para imprimir porque tiene más calidad. Es decir, si yo pinto algo a 150 lo puedo rescalar más que un 72 y si hago a 300 píxeles de resolución puedo hacerlo mucho más tocho que un 150 sin que se pixele. Entonces 150 es un tamaño más o menos bien para, si teniendo en cuenta que es un 1920x1920 a 150 es una buena pieza, que luego el ordenador si no se puede resentir. Colores RGB, que es porque vamos a dibujar para digital, siempre 16 bits. Yo suelo utilizar un fondo gris, un gris clarito para que no sea un blanco puro y no me chille demasiado el color. Y perfil de color super RGB y píxeles de proporción de píxeles cuadrados, que es el estándar. Hecho esto, tengo que activar mi plugin, mi extensión de Colorus, que no sé, hasta aquí. Como estoy en dos pantallas. Ah, bueno, voy a pintar con mi tableta Wacom, que es una Wacom Cintiq de 13 pulgadas. Vale, siempre dibujo con fondo gris, por eso, para que no tenga una contaminación demasiado bestia. Si tengo un blanco puro de fondo, todo el color que yo meta va a quedar un poco invalidado por ese blanco tan duro. Entonces, siempre procuro pintar con un fondo gris estándar. Meto la capa de referencia, voy a tener un 90% de opacidad con la tecla 9. Me hago una capa nueva, Shift Comando N, capa nueva, y aquí voy a hacer lo que es el encaje y la línea, lo que es el sketch. Voy a utilizar. A ver qué tengo por aquí. Voy a utilizar uno general de círculo definido de unos 4 píxeles y en un color que chille un poco respecto a lo que tengo debajo, tipo esto. Morado, incluso más brillante. Ahí va. Porque quiero ver bien qué estoy pintando y que me dejo sin pintar. Vale, vamos allá. Esta es la parte que menos me mola, lo decía el otro día en el live, porque hacer el encaje para mí es un puto coñazo, con perdón, pero es lo que hay. Ayuda a que las proporciones estén bien y a que la imagen se entienda. Cuando eres muy 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 bueno a nivel técnico o tienes más tiempo, puedes hacerlo a mano alzada o como cada uno quiera. Pero yo prefiero hacerlo así, aunque sea de primeras, marcar un poco la referencia, los puntos de luz, los puntos de sombra, y con todo esto la imagen luego la voy pintando, repintando, pinto por encima de esta línea, ¿no? Pero ya de entrada tengo una referencia bastante más clara en la que basarme y sobre la que trabajar. Hay gente que es muy purista y dice que no se puede usar referencia de ningún tipo, que todo tiene que ser de la imaginación, que no sé qué. Y luego hay gente muy purista que dice que no se puede calcar, no puedes utilizar papel carbón si estás en tradi, no puedes una capa de referencia si estás en digital. Pero bueno, cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Y esta es la mía. No es ni mejor ni peor que ninguna otra. Vale.
aquí yo creo que vea, como es una mancha muy tocha de negro, lo que voy a hacer es marcar el negro muy a grosso modo, porque esto además luego utilizaré pinceles de bristle, utilizar unos pinceles con mucha cerda, con mucho pelo, para darle el efecto del pelo, realmente, o sea, valga la redundancia. Entonces voy a marcar simplemente un poco dónde está la información que necesito para mi guía, y luego ya lo haré como quiera, y lo que sí que voy a marcarme son los puntos de blanco para meterle un poquito las altas luces aquí. Pues ahora, escogí una referencia que me tira un huevo haciendo la línea de encaje, ¿no? Entre tatus, sombras y tal. El dibujo de la bandana ni lo voy a calcar, porque directamente voy a coger una bandana que tengo de banco de imagen en vector y se la voy a cascar y voy a utilizar unos modos de fusión avanzada para darle el rollo de que está realmente pegada, que no sea un pegote blanco de repente con el dibujo, ¿no?, de la bandana, sino que parezca que realmente forma parte del pañuelo y que trabaja de forma diferente la luz en base a donde esté. Eso luego yo creo que hacia el final más o menos de la pieza lo haré. Ahora mismo no me interesa, no me aporta nada tener la bandana dibujada, porque los detalles los dejo para mucho más adelante. Ahora mismo me interesa tener, bueno, ahora mismo en este momento, la línea de encaje lo mejor posible, sin que tampoco esto sea un coñazo, y sobre todo tener claras dónde están las luces, las sombras y el equilibrio de todo. Es importante aquí dibujar suelto, dibujar tranquilo. Aquí un tatuaje que no sé qué es, le voy a dejarlo marcado y luego lo busco. Pero es importante trabajar suelto y que no sea ir con la mano dura, sino ir cómodo. Que sea un boceto luz, que se dice, con doble L, con doble O. Un boceto sueltecito, que fluya, que sea easy y que estemos cómodos con el. Con el brazo, con la línea, con todo. Si me está costando más, pues lo vuelvo a hacer hasta que esté contento. Ahí va, mucho mejor. Para hacer la línea de encaje, muchas veces yo utilizaba lápices, o sea, pinceles de lápiz que te imitan el lápiz, pero sí que es verdad que con cualquier pincel un poquito opacitado o lo que sea flojito, se puede hacer guay. Ahí está, marca en negro, punto de blanco. Los labios siempre me cuestan un huevo, porque hay mucha cosa en muy poco sitio y me cuesta. Igual que la nariz, depende del punto, también tiene cierta complejidad. Joder, yo estoy harto de hacer la línea de encaje y me falta un montón. El ojo, vamos allá. El ojo tiene siempre pliegues que hay que tener en consideración, porque siempre vale como un damero de ajedrez de luces y sombras en el ojo, más la propia luz del propio ojo, la pupila, el iris, en fin. Joder, que he movido la capa de abajo. Movido la capa de abajo y es importante no pintar sobre la capa de referencia, que me ha pasado mil veces que tengo que volver a hacer todo este proceso, que no me gusta nada, es un poco coñazo, y he tenido que volver a hacerlo simplemente por haberme equivocado y no haber bloqueado la capa o haber pintado encima. Así que eso es importante tenerlo bien claro. La capa de referencia de la fotografía que tengamos siempre en el objeto inteligente o directamente en bloqueada, para que no podamos tocarla o no podamos pintar encima. La barba ni me voy a molestar en hacerla pelo a pelo, porque eso, de nuevo, igual que el pelo de la cabeza, lo voy a hacer utilizando los pinceles de bristle, los pinceles de cerda. Mucha cerda, que va a ser mucho más sencillo de ejecutar. Lo único que va a hacer falta es marcar un poco donde en,
empieza donde acaba. Un poquito, giro mucho el lienzo, que es un coñazo para el que esté viéndolo, pero lo giro mucho porque es la forma más fácil de que mi mano siga su curso natural y no tener que forzar el codo ni la muñeca, y es más saludable. Por eso, cuando pintamos nosotros en papel, normalmente lo que hacemos es girar el folio o el cuaderno, pues esto es exactamente igual, para que el brazo siga su contorno natural. El movimiento sea fluido y no moleste. Así sale la línea mucho más firme y mucho mejor. Allá, lo primero que voy a hacer va a ser picar el color del este azul grisáceo de por aquí. De hecho, le voy a dar un poquito más de azulón, algo así, y voy a empezar a pintar directamente sobre el propio fondo. Y voy a utilizar unos pinceles de Tai Set. Aquí está, los compré en ArtStation, que es una pieza de página, y son de textura, están muy muy bien, dan una sensación un poquito de impasto. Y están muy bien, sobre todo para fondear, vienen fenomenal. Tienen este rollito así, un poco pedrusco. Ahí va. Y ahora lo que voy a hacer es coger en mi historial de color el anterior, el más blanquito, y con otro pincel de Tai, voy a repasar aquí un poco, para un poco más de rollito esto. Vale, y ahora voy a coger los pinceles que voy a utilizar al principio. ¿Dónde están? Dejarme aquí. Que en principio con estos quiero hacer un poco el grueso. Ahora veremos si me paso a otro set de pinceles, o si al final le añado FX o lo que sea. Vamos allá. Voy a preparar primero el color de base de Nipsey. Voy a tener un naranja rojizo, que a mí la piel negra me gusta hacerla así un poco, sobre todo para los brillos, que suele quedar muy chulo. Y luego sobre esto trabajo con amarillo o lo que sea. Vale, y ahora el azul de la bandana, que además Nipsey Hussle era muy de azules, azul creep y todo este rollo. Entonces un poquito de azul le va a venir muy guay. Vale, creo que con esto yo creo que basta. Y un negro, nunca uso negro 100%, ni blanco 100%, si puedo evitarlo. O menos que sea imprescindible. O sea, si hace falta por lo que sea, pues se usa, no pasa nada. Pero me gusta más tirar de un azul oscuro casi negro, o un marrón muy oscuro. Y a la inversa, un blanco que no sea un blanco puro, porque al final son colores muy fuertes y cada color prefiero que se defina de otra manera. Vale, voy a duplicarme la referencia. Activo la capa. Voy a poner en chiquitín. En modo miniatura, voy a dejarla aquí. Que pueda ver un poco mejor los valores. Entonces, aquí ya sé, por ejemplo, que me hace falta un valor más claro, que me lleven amarillos, así. Por esta zona que me he marcado, por esta zona también me hace falta un poco, aquí justo encima de la ceja, un poquito sobre la frente. Hay que pensar en la pintura como un escultor, porque al final la cara es tiene protuberancias, si yo me pongo perfil, tengo la frente, aquí puede haber un puente o no haberlo, la nariz, la protuberancia de los labios, que puede ser una u otra, la barbilla, la caída del cuello, las cuencas de los ojos. Realmente, si pensamos en una calavera, mi calavera aquí tiene un socket, tiene un hueco, y dentro del hueco hay una esfera que es el ojo. Entonces,
todo eso hay que tenerlo un poco en mente a la hora de pintar, que no somos planos, sino que tenemos una serie de relieves, hay zonas que provocan sombras, otras en las que incide la luz, y todo eso es muy importante a la hora de pintar, sobre todo si queremos pintar bien. Podemos hacerlo de mil maneras, pero la mejor forma de pintar bien es estudiar anatomía. Vale, con estos cálidos voy a sacar un marroncito, que con el naranja me da igual, y darle un toque chulo a esto. De primeras, los detalles me importan bastante poco, lo que quiero son manchas de color grandes que me indiquen un poco qué está pasando en la imagen, que me den información de dónde están las luces, dónde están las sombras, etc. Entonces, con tener eso encajado me valdría, no necesito tampoco una cantidad de detalle acojonante. Eso, luego al final sí que meteremos detalle y molará un montón, pero es una cosa como muy de principiante, que siempre tendemos, yo primero, a meter los detalles lo primero y hacer el ojo súper bien y tal, y realmente el tiempo me ha enseñado el estudio que no es así, pues hace que no es necesario. Menos es más, por un lado, y por otro lado, haciendo las cosas bien por fases y tal, se hace mucho, mucho mejor. Voy a limpiar un poco estas rebebas que tengo por aquí para empezar un poco mejor lo que tengo pintado. Esto es mucho mejor. Vale. Aquí me hace falta más oscuridad. Un truquito para elegir bien color, esta rueda de Colorus, que es un plugin que cuesta 11 euros. Un truco bueno es bajar un poquito hacia abajo o hacia arriba, si quiero meterle brillo hacia arriba, si quiero meterle oscuridad hacia abajo, y bajar un poquito en la saturación. De esa forma los colores están mucho más equilibrados y se nota un cierto diálogo entre ellos, porque estoy utilizando una paleta, no una paleta limitada, pero sí una paleta que dialoga entre sí, que es un poco más complementaria, o sea, no sé cómo explicarlo, es más afín, los colores son afines entre sí, es como si formaran parte de una familia, y los colores entre sí dialogan de una forma mucho mejor, hay un entendimiento, la pieza es más clara. Son esas cosillas que luego uno no sabe que tiene un cuadro, pero dices, es que algo tiene que, joder, me cago en la mano, que me llama al ojo, ¿no? Pues este tipo de cosas suelen ser las que lo provocan. Vale, vamos a dar un poco de caña a esto, un poquito más de oscuridad, es un azul marino oscuro realmente, lo estoy usando, pero voy a dar el pego. Voy a cambiar de pincel a este, que es más texturizado, que yo creo que para el pelo de la barbita y tal va a venir muy bien, porque deja huecos, tiene ruido. Ahí va. Churrón de barba, y esto más o menos pues se va medio entendiendo. Voy a continuar un poco este pincel para darle un poco de textura. Voy a acercarme un poco más. Perdón, ahí va. Y este azul tiene que ser más así. Una cosa que me pasaba a mí cuando empecé a pintar, que no entendía bien, es que hay que pintar, repintar, repintar y repintar. Es decir, en óleo, en acrílico, se pinta sobre lo pintado. No hay que tener miedo de pintar una y otra vez sobre la misma movida, y corregir, y modificar, y borrar, y difuminar. No, hay que perder un poco el miedo. Yo al menos tenía mucho miedo a eso. Yo iba como a tiro hecho y todo una capa, todo... muy separado, y ahora me gusta más hacerlo a la inversa, creo que es más interesante hacerlo así, más parecido al tradicional, y yo creo que es guay que cada uno luego haga lo que sea, ¿no? Pero
el motivo un poco de hacer estos streamings es porque mucha gente me consulta temas de pintura y tal, y así es más fácil que cualquiera vea un vídeo y pille algo de knowledge de esto y evitar los errores que la gente, los coleguitas, los warriors cometan los mismos errores que yo he cometido pintando, ¿no? Es un poco each one, que siempre decimos. Ahí va, perfecto. Los golpes de luz siempre vienen bien. Siempre, siempre vienen bien. Hay un programa de radio que me gusta de mucho, Espacio Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España, que la cabecera dice: solo cuando el túnel está en la más completa oscuridad puede volver a brillar otra vez la luz. Es un poco eso. Vale, más o menos está encajado lo que son los valores. Voy a poner esto en grandote, que se vea bien, y hago una pequeña pausa. O sea, aquí realmente lo que está más oscuro y lo que está más claro está más o menos marcado en la refe. No hay detalle, no me hace falta ahora mismo, pero sí que veo los puntos intermedios de información, la zona más clara, la zona más oscura, esos son los valores. Entonces, ya con eso se empieza a intuir la cara y tal. Igual me hace falta algo de información en la nariz, estoy viendo, porque tiene una sombra un poco dura que le corta, le hace un corte un poco extraño, pero yo creo que conforme sigamos pintando y poco a poco sí que vayamos entrando a meterle detalles, se va a notar mejor. Yo creo. No sé si darle un poco. Sí, voy a hacer una movida muy made in Art Warriors. Voy a pegar unas manchitas de spray por encima de esto. Voy a duplicar la capa lo primero para dejarme esta reserva por si la lío. Comando J, duplica la capa. La bajo, lo oculto. Voy a sacar los pinceles de spray de Kyle T. Webster. Kyle T. Webster es un absoluto genio de los pinceles. Es tan genio que Adobe le ha comprado sus pinceles. Y este tío tiene 8.000 pinceles. Este tío hizo la réplica de los pinceles de Edvard Munch, que es una locura. Y sabe muy bien lo que hace. Te voy a dar un poquito de. Esto es. Un poquito de spray, un poquito. Ahí va. Para que luego por encima me mantenga un poco esto y me haga un resultado más interesante, que le aporte luego un poco de cachondeo esto. Vamos allá. Entonces, con esta capa ya duplicada y con las manchitas de spray, ahora sí me voy a pasar al pincel que estamos utilizando antes, de The Army, de sus top 5. De Army tiene un montón de pinceles muy interesantes, pero este es el top 5 de los que él más usa. Este 01, que es el que usa para línea, el 02, que es un opacitado, el 03, un plano, 04, el que he estado usando ahora mismo, que es más de textura, con más ruido y demás, y luego el 05, que es un plano con un poquito de racket, con un poquito de textura, como de línea, como si fuera una paleta, de como esto, básicamente. Un pincel que es como utilizar esto es una paleta para pinturas, para óleo, para acrílico, y al pasar así deja como un rastro de donde la pintura no está tocando. Eso se llama racket, que me parece que se llama racket. Es un palette knife, este tipo de pincel, y trabaja de forma húmeda. Entonces, si yo por ejemplo cojo este pincel y hago clic aquí en la muestra de color, como es un pincel húmedo, ahora mismo me coge esto, pues empiezo a pintar, arrastra la pintura, tiene al lado. Entonces veréis que aquí se va actualizando con la información de lo que tiene al lado, porque me está simulando que estoy tocando toda la pintura que tengo alrededor, que para una cosa muy interesante. El otro día, por ejemplo, que pinté con un tiempo muy limitado, tenía una hora en total para toda la emisión, no me dio tiempo porque no
No son pinceles fáciles, son pinceles que tienes que saber cómo utilizar y tienen mucho rollo y son un poco como la acuarela, realmente, van bastante por libre. Entonces, no es para todos los días, por decirlo así. Si tienes un rato y tal, perfecto, pero si vas con prisa o lo manejas muy bien o estás un poco fastidiado. Pero la verdad es que son muy agradables, son muy chulos. Todos los pinceles planos, en general, a mí me molan mucho. Y suelen funcionar bastante bien. Hay gente que los usa súper, súper, súper bien. Pero súper bien. A mí me gusta mucho la textura que deja, el rollo este de... como más parecido al tradicional, ¿no? O sea, se pega más a pintar con una paleta o con un pincel tocho. La verdad es que da un efecto muy chulo, muy interesante. Esto me refería antes cuando decía que hay que pintar y repintar, que al final es... hay que perder el miedo a... no me puedo salir de la línea. A mí alguien me decía hace un tiempo, no, es que tal, es que salirse de la línea es genial, macho, no. La línea está como una referencia, no es una puta frontera, o sea, puedes hacer lo que te salga los huevos, no tienes por qué ceñirte. De hecho, a mí las ilustraciones que más me molan o los cuadros que más me molan de contemporáneo suelen salirse bastante de la línea. Difuminarla, lo que sea, joder. Vale, esto ya está mucho mejor para mi gusto. No sé qué pasa. Tengo un ratón hecho mixto y no sé qué es lo que le pasa. Que no está funcionando de forma normal. Es como está haciendo el botón derecho todo el rato. Ahora. Sí, esto yo creo que está bastante mejor así. Todo el rato botón derecho. Joder. Nada, no me hace ni puñetero caso. Ahora, bueno. Vale, voy a activar de nuevo la línea y la voy a bajar un poco. Ah, no me cogen los comandos. Ah, sí. No me está cogiendo. Bueno, le voy a dejar la opacidad a la línea un poquito y voy a empezar a hacer lo que se llama el overpainting, que esto es capa nueva. Si me deja capa nueva, comando shift N, capa 2, voy a llamarla over, y esto es pintar por encima de la línea, que en digital se usa mucho. Entonces vamos allá, vamos a volver a marcar otra vez, que se nos han ido un poco los valores. Esta transición, por ejemplo, queda muy bonita, yo creo, de la carne al oscuro del pelo. Vale, vamos, voy a darle un poco de detalle, un pelín nada más. Voy a coger este blanco inicialmente y dar un poquito aquí de brillo a la
a la zona que hemos marcado en las líneas de construcción, en el encaje, en el boceto, de donde el pelo que un poco tenía como este punto de luces, ¿no? Lo que sí que me falta aquí es para empezar un buen brillo en la nariz. La nariz, como una protuberancia al final, suele recoger luz. Depende obviamente de la luz que haya, de la fotografía, la iluminación, la dirección de la luz, etc., ¿no? Y obviamente el tipo de nariz, pero bueno, sí que aquí va a agradecer, yo creo, la obra un poco de un poquito de luz que se nos ha ido quedando atrás. Algo así. Vamos a ver el ojo, que lo hemos dejado bastante olvidado. Ahí. Un poco aquí también, Nipsey. Nipsey Hussle, es decir, que me gusta mucho su música. Me gusta sobre todo, más que su música, su, lo que aportó a la comunidad. Y un poco, me parece un tío bastante fácil de pintar. Porque es muy, o sea, no fácil, pues de hecho fácil tiene poco, porque entre los tatuos, el pelo, la barba, pero sí muy divertido, muy interesante de pintar. Un tío muy fotogénico, como Dash Snow, por ejemplo. Pero tiene ese punto que mola, a mí me mola mucho pintarle, es un reto siempre, pero está muy guay. A ver con este. Una pena que se lo cargaran, pero vamos. Tremenda, ¿no? Un talento tan joven, un tío que hacía tanto por la comunidad, parece que es algo incómodo para uno. Hay gente que está mejor sin levantar cabeza, ¿no? Me interesa. Vale, estos naranjitas, estos amarillos butan, me van muy bien. Diga esto, me la forma. A ver, tengo un problema con los, con esta herramienta que es el, la que acabo de coger el dedo, que es difuminar, son los pinceles de smudge, porque al final es como que no termino de encontrar el mío. Me he pasado al portátil de la empresa y aquí no tengo el, no tengo mis paletas, entonces me cuesta. Vamos a ver si con esta, yo tengo mis sets de pinceles ya refabricados y me muevo siempre con los mismos y tal, y aquí me está costando un poco porque aún no tengo esto bien organizado. Estoy haciendo es difuminar con un pincel que de nuevo es parecido a la paleta, ¿no?, que comentaba yo antes. Lo que, claro, estoy difuminando en la capa que tengo superior del overpainting, con lo cual no tengo toda la información de abajo. Entonces tendré que volver a hacer este margen de aquí. Y voy a tener que volver a difuminar, hacer un par de veces hasta que le pille el rollo de las trenzas. Que van cosidas. Y esto, para que quede bien, tiene que haber sensación de que hay un pelo tirante. Pelillos sueltos que van al cuero cabelludo. Vale, esto parece que va cogiendo un poco más de rollito. Más o menos.
aquí puedo ir avanzando. Vale, aquí por ejemplo me falta un poco más de blanco. Quiero separar un poco más del fondo, sin volverme tampoco loco. Y aquí es importante este hueco. Este hueco me va a dar más una información que me viene bien para separar. Ahí está mejor, pues si no parece que tenga el ojo como un negro hacia aquí, cuando el ojo tiene que ir así. Entonces si tengo aquí un corte de la bandana y este espacio del ojo en blanco, se entiende mucho mejor la información. Al final el ojo de nuestro, no el de la ilustración, tiende a completar la imagen. Entonces es como una especie de erotismo visual lo que tenemos que hacer, que es dejar que haya zonas que como que el ojo mismo complete. Son los grandes maestros, lo hacen muy bien. De hecho, en teoría, el mejor arte a nivel técnico es el que usa menos pincelada, porque te da más información con menos trabajo, ¿no? O siendo menos evidente. Ahí tenemos a Diego de Velázquez, que es el papi chulo, siempre lo digo. Es el mero mero, es el que más sabe. Y que solo domina a la perfección. Si ves cualquier plano de detalle de las meninas, es una puta locura. O más tarde, John Singer Sargent, que es uno de mis favoritos, que siempre soy muy pesado con él, que es un americano, pero él bebe 100% de Velázquez, el estudio Velázquez, igual que Francis Bacon, igual que Francisco de Goya Lucientes, y aprende con H intercalada ese wisdom, ¿no?, que tiene, esa técnica de la pincelada. Y yo con poca pincelada te da una información que flipas. Es una puta locura, es un canteo. Es un canteo. Pero bueno, eso es para otro día. Mi nombre es Sargent. De abrir un poco, estoy cocido. Parezca, aún no estoy dando lo que yo considero detalle, estoy metiendo como pequeñas pinceladas un poco de información, pero realmente no estoy metiéndole en plan fino la línea del labio, la línea del ojo, el brillo de no sé qué. Estoy dándole como puntaditas de información sin que tampoco sea, o sea, una cosa un poco abstracta todavía, no son manchas, no son. No es ese punto de decir, estoy como perfilando mucho, pero bueno, en algún momento empezaré. Esto es un poco también feel free, ¿no? Es un poco ir viendo qué pasa. Voy a ponerlo un poco debajo de la línea para ver que no se vaya mucho la flepa y hacer bien el. Y ahora sería underpainting, no overpainting, pero bueno, las cosas son fluidas. Yo prefiero meterlo para abajo, meterlo para arriba y ir viendo poco a poco. No hay que ser tampoco mega cuadriculado. A menos que queramos hacer un ejercicio de cuadriculadez, de decir, es que quiero pintar así asado, quiero pintar sin hacer ni un solo zoom, o quiero utilizar una paleta limitada o unos pinceles limitados. Oye, perfecto. Lo que a ti te valga. Aquí hemos venido a pasarlo bien y a pintar un rato, que es lo que importa. Vale, voy a levantar un pelín el brillo por aquí, que yo creo que va a ser guay. Tener como esa transi. Que le da un punto de luz. Y de nuevo voy a darle. Joder, se me ha ido aquí la carpetita. Voy a darle esos puntos que le dimos inicialmente al de luz, que ahora igual sí que me lo agradece más la ilustración. Ahora igual sí que lo coge mejor y vamos a hacer un poquito de pelito. Como veréis, los que estáis viendo esto en diferido, porque ahora mismo hay un espectador y entiendo que seré yo al mismo tiempo, pero ya veréis que es. No estoy siguiendo un proceso tampoco mega estipulado de primero esto, luego esto, termino con esto. No, voy más un poco
por intuición, pero lo que me va apeteciendo en cada momento. O sea, pues ahora me pongo el pelo, pues me pongo el pelo. Aquí igual salto el pañuelo, que salto al ojo, que ahora veremos. Es lo guay de pintar también, que vas a tu puta bola. Vale, esto me mola, como tengo agarrando. Estos son los pinceles de óleo de Arme, que es muy bueno. Este tío es un puto pedazo de máquina increíble. Al que no le conozca, le recomiendo encarecidamente que le eche un ojito, a ver si le mola. No tiene por qué molarnos a todos lo mismo, pero joder, esto es que a mí me parece por lo menos un pedazo de máquina increíble. Pues me hace la pena aunque sea echar un vistazo. Vale, de nuevo estoy con pinceles húmedos, porque cogí los óleos. Entonces no sé, me voy a ir a paintbrushes y voy a pillar uno que no sea de óleo, porque esto había tardado un huevo. Este puede estar bien. Este tiene cierta textura de óleo. Ah, pero estoy igual. Vale, esto es importante, hay que irse a herramienta pincel y luego volver a seleccionar el pincel. Porque si no, no sigue cogiendo el pincel de óleo, que son pinceles de arrastre, que decía antes, pinceles húmedos, que mueven toda la pintura simultáneamente. Y las muestras de sampleo del color son líquidas, o sea, depende de donde pille, es como que vamos cargando más la pintura con color, con los colores que tenga alrededor, como en óleo. O sea, si yo en óleo pico el pincel en una paleta que tengo dos o tres colores, me va a coger la mezcla de tres colores, no me va a coger solamente uno, en plan pixel perfect, este pixel tiene este código alfanumérico de color y este es el que he picado, ¿no? Pero ya me tiene un poco más contento, yo creo que está más conseguido, aunque le falta. Voy a repasar un poco esta zona, que no está muy clara. Y para eso me voy a coger la referencia y me trae para acá, para ver un poco mejor. Perdón si uso comandos muy rápido, porque estoy acostumbrado a trabajar con el teclado a toda mecha para agilizar el curro, sobre todo por mi profesión. Y claro, hay veces que se me olvida que estoy retransmitiendo esto en directo y que hay gente que está viendo lo que se puede estar cogiendo un mareo de cuidado. Vale, aquí necesito algo un poquito más tocho, así que me voy a volver al set de los best 5 y luego hacer un poquito de opacidad, que no luego, bueno, no, vamos con el plano, que seguramente nos dará un resultado más interesante. Vale, entonces aquí todavía tengo un problema ahora mismo, porque veo que hay algo que no estoy entendiendo del todo, no estoy resolviendo bien el problema del color aquí. Pues prefiero repintar un poco y ahora vamos viendo cómo podemos solucionarlo. Vale, por aquí por ejemplo más de oscuridad, de sombras, y aquí se me ha pirado por completo, que tiene como el recogido de las trenzas, y hay que marcarlo un poco, hay que definirlo, sin tampoco volvernos locos, pero vale, mucho mejor. Y aquí le voy a dar la puntadilla. Yo creo que antes incluso tenía mejor, y poco a poco le voy liando. Es una cosa que mi hombre Romanov siempre me dice, que es que hay que saber parar
Hay que saber cuándo, cuando algo está más o menos bien y ya no, no merece la pena más, más pasada, ¿no? Pero bueno, pintar y repintar. Mientras eso se acepte, todo irá mejor. Aquí casi que le veo un poquito a las cadenas. Yo lo que suelo hacer para trabajar los metales es darle siempre una base muy fuerte de amarillo anaranjado, ese amarillo Wutan que siempre digo porque me mola mucho. A mí desde pequeño el amarillo es de mis colores favoritos. Y lo que hago primero es darle esa capa primera de amarillo anaranjado, como decía, y sobre eso ir dándole veladuras de un amarillo más pollito, un amarillo más claro, poco a poco, e incluso luego unos puntitos de blanco, que igual que decía antes que no uso casi el blanco puro, ahí sí, de repente un blanco puro mola, en muy dosificado, como en puntos muy concretitos de la obra, puede quedar muy chulo. Y luego un poquito de negro para dar el contraste de las zonas donde hay un pliegue. Este lleva unos Cuban Link o no sé qué, yo tampoco soy experto en bling, pero darle esa donde las junta, ¿no?, de la cadena, darle ese rollo, yo creo que puede ser interesante. Vamos allá, vamos a ver qué tal sale. No sé si aquí, igual este no es el mejor pincel, bueno, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. A ver que me asegure que estoy en la capa correcta, esto es. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser picar el amarillo y, ¿veis? Lo voy a subir un poco a este amarillo un poco más pálido. Luego ya bajaremos incluso un poco más. Bajaremos, me refiero a la saturación, la cantidad de... la intensidad del color, más que la cantidad. Y por aquí, pues, vamos a utilizar estas líneas de guía. Más. Un poquito más, sin llegar por ahora al blanco puro, igual luego sí que nos hace falta. Ahora mismo creo que con esto basta. Vale, y ahora sí voy a tirar de este pincel, que es más afilado, para hacer la línea de los negros, de las sombras. Con dar unos puntos por aquí, unos puntos por allá, deberíamos de tener esto, primera fase resuelta. Ya se entiende más que es una cadena, aunque no está un poco muy definida, pero bueno. Más o menos se medio entiende. Voy a darle a la boca, a los labios y la nariz un poco de detalle. Y vamos viendo qué pasa.
voy a recuperar el mismo pincel, o sea, no voy a cambiar ni de pincel ni de color, en principio voy a continuar con este negro que teníamos antes, que es picado dentro de mi propia paleta de los colores que se han ido formando, recordemos que no es un negro puro. Y vamos a darle un poquito de el rollo. Normalmente en la comisura de los labios siempre hay un poquito de bueno, sobre todo si va con más afeitado, bueno, si va con el pelo del bigote a lo loco, que me pasa a mí a veces también en mi vida personal, será más complicado de ver, ¿no? Pero sube una línea por encima del labio, antes de la protuberancia, que es un poquito más clara que los labios que tenemos abajo, cuando hablo de cuando tenemos un bigote, ¿vale? Ahora aquí necesito este. Voy a intentar ceñirme un poco a este para enseñaros el momento de veladura, que es muy interesante porque este va como trabajando la transparencia y va dejando, o sea, va por pasadas, paso una vez, paso otra y va dejando caer un poco más, un poco más. Pues igual ahora mismo justo nos viene está bien. Vuelvo a picar mi color y vuelvo a arrastrar hacia otro lado. Así es como jugar al punk. Hacer más o menos grande el pincel así directamente, lo que hago es pulsar, creo que es control y option o FN, no, control y option, creo que es en Mac, a ver, voy a probar con el portátil, eso es, con control y option, lo que sería en PC, control y la tecla de Windows, creo, se hace más o menos grande el pincel, con lo cual aligeras tiempo también de pintura. Y para picar color, con el botón de Option clicado, se convierte en eyedropper. Mientras tenga pulsado, puedo picar un color. Picar un color, obviamente, significa hacer clic en el píxel y que me muestre ese color, ¿no? Antes con las veladuras no va a funcionar muy bien para darle estos toques más de pasaditas. Hay algo con el labio que me falta, no sé si es que igual le queda un poquito más de brillo. Me estoy centrando aquí mucho en la nariz, es que igual es problema mío, pero es que salto mucho de una cosa a otra. Cuando algo me llama al ojo, me voy saltando de uno a otro y dejo el inicial, lo dejo pendiente. Pero bueno, no pasa nada. Mola también ir saltando de una cosa a otra, ¿no? Vale, esto ya me ha cogido un poquito más de color. Voy a hacer una cosa, voy a hacer Shift Comando Control E. Vale, no, Shift Comando Alt E. Creo que eso es un comando larguísimo que lo que me hace es que me crea una capa nueva y me empasta todas las capas que tengo en esa única capa. De forma que, salvo la línea que tengo una capa separada y estaba oculta,
tengo otra vez toda la información en la misma capa, ¿vale? Entonces, esta capa la voy a duplicar, voy a dejarla de reserva, y esta capa voy a darle comando B, equilibrio de color. Miento, voy a hacer una capa de ajuste de equilibrio de color. ¿Dónde estás? Aquí. Y voy a ajustar un poquito el color, los medios tonos, un poquito virados a rojo y un poquito amarillo, las iluminaciones claramente amarillo y la sombra, bueno, claramente para lo que yo quiero, y las sombras a azul, vale. Y ahora con esto tiene un poquito más de cuerpo y es editable, o sea, lo puedo ocultar, lo puedo opacitar o puedo hacer lo que me da la gana. No es destructivo, no estoy tocando la propia capa de pintura, sino que es una capa por encima que te ajusta los niveles. Además es que estoy trabajando la Wacom, que tiene un perfil de color, y cuando lo veo, por ejemplo, aquí en el arriba, en Streamlabs, que estoy viendo lo que estoy emitiendo, lo veo un poquito más vívido de lo que yo lo veía originalmente. Y lo mismo, voy a bajar un poquito el brillo y voy a levantar un poquito el contraste con un poco más de intención. Entonces, ahora igual si tengo un negro más puro o un blanco más puro, pero porque lo estoy levantando con brillo contraste. Entonces, de nuevo, si comando control E, me hago la capa por separado, me la duplico para tener una base. Voy a guardar, que no he guardado ni una sola vez hasta ahora. Bravo. Voy a guardar en mi carpetita. Pies. Light paintings. Nueva carpeta. Lipsy. Así. Selling Hub. Lipsy. Vale. Y voy a continuar. Y ahora sí que voy a darle ya un poco de. Voy a acelerar un poco el proceso. Y voy a empezar a darle a esto un poco de cañufla. Me llevo esto a la pantalla superior. Que estoy más cómodo. Vale. Vale. Voy a empezar por meterle caña a la bandana. Porque sí que aquí ya se me oscurece todo mucho y me hace falta un poco más de información. Entonces, voy a irme a el background de que tengo para los materiales míos de Streamlabs, el fondo y todo este rollo. Y voy a coger la bandana y la voy a traer para acá. Entonces, esta bandana llevo la serie de máscaras de capa, la voy a eliminar. ¿Qué es esta? ¿O la he perdido? Creo que he perdido mi ref. Bueno, no pasa nada, la vuelvo a duplicar y me la vuelvo a colocar aquí. Joder, me está quedando como mucho más oscura que la original. Bueno, no pasa nada, ahora la modificamos. Vale, entonces, voy a coger la bandana. Voy a aplicarle un color para tenerla localizada rápido, simple vista. Azul. Azul Lipsy. Lipsy Blue, que decía Snoop. I'm feeling Lipsy Blue. Y ahora con esto lo voy a encasquetar por aquí. Más o menos siguiendo la dirección que me gustaría decir un poco. Bueno, da igual así. Un poquito más grande. Algo así. Vale, voy a desactivarlo un segundo, activo el lazo normal con la L, le meto un punto, un píxel de desvanecer. Esto básicamente es que tengo alrededor del lazo, alrededor de donde yo toque, tengo un píxel de difuminado, o sea, que me va a dejar un pelín de difuminado, para que no sea un corte duro, y lo que voy a hacer es una máscara de capa. Entonces cojo la L, aquí que se ve bien. Lo tengo configurado aquí, si veis, para que me añada siempre, ¿vale? O sea, cada vez que quiero, añado. Cada vez que cojo más lazo. Si me sobra si tengo un sobrante, pulso Option. Es que tengo dos teclas, uno de Windows aplicado a Mac. Es un poco complicado. Y resto automáticamente. De esa forma voy mucho más rápido.
Y ahora esto lo enmascaro con máscara de capa y lo tengo. Entonces, voy a desvincular la máscara de capa, que es esto. De esto, esta forma, lo blanco es lo que se ve, lo negro es lo que no se ve. Y voy a coger esto y lo voy a reajustar un poquito para que solo estoy viendo el contenido. Para dejarlo como a mí me apetezca, que de hecho me mola más. Tal que así. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es darle una superposición de colores y ponerla toda entera en blanco, una tinta, porque ahora mismo tiene como varios tonos. Superposición de colores, en modo normal, ok. Lo voy a meter en una máscara, o sea, en una carpeta, que voy a teñir de azul también. Y esta carpeta, voy a hacer doble clic, entonces me sale esto. ¿Esto qué es? Esto es un modo de opacidad avanzado. La opacidad básicamente es entre 0 y 100, cuando, siendo 0 el valor mínimo y 100 el valor máximo, cuánta visibilidad tiene esa capa, cuánta transparencia tiene hacia abajo. Esto lo que hace es eso mismo, pero con baremos, con cómo trabajan los oscuros, cómo trabajan los claros. Es decir, si yo esterilizador lo muevo, estaréis viendo los de a posteriori, cómo las zonas negras hay opacidad, pero las zonas blancas no. Entonces yo, si lo parto y lo deslizo un poquito, me da unas opciones avanzadas. Algo así. Esto es. De forma que está opacitado, pero está sobre todo más opacitado en las zonas más oscuras, con un umbral que yo he definido. Entonces queda mucho más interesante y mucho, mucho mejor. No, no es ¡pum! Está a casco porro opacitado. Vale. Bueno, pues aquí esto es la bandana. Luego lo que vamos a hacer es meterle aquí unos golpes de luz. Si lo meto dentro de la capa, no me va a hacer nada. O sí, sí que me ha hecho un poquito. Sí que me ha cogido un poquito de las zonas más oscuras. Esto es mola, porque las zonas que tienen más luz ahora van a tener ese blanco por encima, y las zonas que están más oscuras no van a tener ese blanco por encima, con lo cual va a quedar un pelín más realista. Yo pensaba que no me lo iba a hacer bien, pero no tenía muy claro dónde estaba pintando, pero sí. Vale, pues volvemos a la capa esta. Voy a aprovechar este pincel que está muy pepo y le voy a dar un poco más al underpainting. Pues este tiene una textura muy chula de canvas. Deja mucho visto. Opa, joder, macho, otra vez igual, no puede ser. Ahora me está cogiendo. Algo así. Estos amarillos son muy interesantes para mí. Me gustan. Como una luz muy cálida, muy de luz del día, de, no sé, este tío como es angelino, es de, creo recordar que era de Compton, pues tiene esa luz, ¿no? Hay algo en la boca que no me termina de convencer y ya no sé qué puñetas es. Me pasa a menudo que hay algo que no detecto, que sé que algo no me gusta, pero no sé qué es.
flipar, pero algo mejor. Cuando lo pongo tan pequeño, es porque si se lee la imagen en pequeño, vamos bien. Normalmente en graffiti, por ejemplo, cuesta mucho pintar una imagen pequeña porque tienes mucho más margen de liarla. Si haces un mural muy tocho, 2 metros o lo que sea, cada uno con sus medidas, ves más claro el error y lo puedes corregir y es mucho más tal. Entonces, cuando tiro mucho para atrás el lienzo, que puede ser incómodo para el que esté viendo esto en streaming, o sea, en streaming en diferido, pues es un poco coñazo, lo siento, pero es que de esa forma veo como cuando te alejas del cuadro un poco para ver si está bien o no, ¿no? Lo ves mejor así. De hecho, lo que voy a hacer es, voy a voltear el lienzo. Junto con la refe. Y seguramente empieza a haber cosas que están mal. Vale, ya empieza a haber cosas que están mal. Ah, mira, está aquí la referencia. No pasa nada. Por ejemplo, me he dado cuenta que el pelo aquí no está nada bien marcado. Entonces voy a repasar todas estas rebebas. Para que sea un poco ese escaloncito. Aunque aquí igual sí que no me hace falta tanto este pincel como otro. Más durete, ¿no? Más tipo este. Darle como este rollo de las trenzas. Joder, otra vez, no puede ser. Este rollo de las trenzas. Tiene como estos dientes, ¿no? Que lo hemos perdido por completo en el proceso. Voy a intentar marcarlo un poco más. Y aprovechar para un poco aquí también de intención a esto. Lo que hablaba hace un rato de los pliegues, que es importante tenerlos en cuenta y que es una cosa que se nos suele olvidar. Voy a aplicar este con un punto más claro, así consigo hacerle aquí algo guapo al ojo. Hacerlo aquí un poquito, hacer otro poquito, hacer otro poquito. Zona apenas la quiero marcar un poquito como blanco del ojo porque apenas se ve, y eso es un poquito de negro por aquí, lo va a agradecer. Vale, pero hay algo que no me... Yo creo que le falta un poco de contorno de negro. Vamos a ver. Joder, otra vez. Y para esto voy a tener que tirar de otro pincel. No, este no está haciendo nada de bien.
sé lo que está pasando. Es que estaba pintando la capa que no era. Entonces, cogí la capa del trazo y sobre esa, como lo he hecho mal y no he bloqueado esta capa, hay que darle aquí, que es que te pruebe a pintar. De forma, si lo voy a pintar, me sale en tal. Entonces, yo lo que he hecho ha sido pintar sobre esta y la he liado. La he liado porque todo lo que he pintado no se veía. Entonces, ya estaba yo rayándome. Aquí no he hecho nada, no tiene sentido ninguno. Entonces, vamos a tener que activar la esta y hacer la hoja yo. Así lo veo un poco mejor, tampoco es que sea una maravilla, pero it is what it is. Claro, yo rayándome aquí de esto no me funciona, claro, está pintando la capa que no era, joder. Otra pestañita. Voy a darle un poco de brillos por aquí. Joder, otra vez. Igual. Ay. Vale, pues esto está ya cogiendo más rollito. Me gustaría ir acabándolo, así que voy a meter algunos detalles y a ir dejándolo ya listo, porque tampoco quiero tirarme aquí 3 horas con esto, y además si tampoco hay nadie conectado, pues no hay tampoco preguntas que responder y demás, que es un poco también por lo que quiero hacer esto, para todos los colegas que me hacéis preguntas de pintura y demás, y resolverlas in situ. Entonces voy a ir terminando, aunque no esté súper chulo, pero creo que sí. A veces se gana, a veces se pierde, a veces sale mejor, a veces sale peor. Nada. Con unos puntos de blanco hacen su efecto, ¿no? Hacen su movida. Vale, aquí sí que me gustaría darle un repasito a esto. Saturado para hacerle el tatu súper rápido. Esto es. Ay, que tampoco creemos que es una cosa súper evidente. Yo no sé si aquí tenía escrito prolífico o qué coño tenía escrito en la ceja. Ya no me acuerdo. Es que tampoco hay que hacer un manchurrón, pero una que dar otra. Porque al final. Tampoco es que tenga mucha más información. Thank you.
foto la he buscado antes y no la he encontrado en... ni siquiera en Yandex, la he encontrado más alta, así que tampoco es que tenga demasiada... Esto creo que ponía Hootboy, me parece que era. Vale, vamos a ver un poquito más de luz. Así se va a quedar. Voy a darle un poco de FX y esto va a ser. Pelín aquí de... Joder, colega, la verdad, tengo que solucionar el tema este porque no me hace ni chispa de gracia. Vale. Pues voy a darle un poquito de FX, como he dicho, y a correr. Ah, mierda, que me está cogiendo el pincel húmedo otra vez. Vale, me paso pincel normal. De hecho, vamos a ir a por otro. Joder, es que es un coñazo no tener mis propios pinceles, porque iría mucho más rápido, mucho mejor. Vale, aquí necesito un poco de brillo esta barba, entonces algo así. Algo así puede valer, un poquito de Beautiful Mesh, que es mi pincel favorito para este rollo, ¿no? De asteroides, de un poquito de pintura, o sea, de spray, perdón, Spray Classics. Así mejor. Vale, aquí. Vale. Joder, parece un Cristo el Nipsey. Vale, y ahora lo que hacer es capa nueva, me voy a pinceles, así lo localizo de Armeset,
Yo creo que en Oils tenía unos muy pepo. Estos los Oil Spots. Esto me da un rollazo de óleo muy bestia. Hay que saber usarlos porque son un poco complicados, joder. Pero para terminar de darle ese puntito que estamos buscando ya de finish. Puede quedar guay. Voy a darle textura de canvas, si la encuentro, FX Box, debe estar aquí. Add Canvas, esto es una textura pura de lienzo. Shift comando control E, empasto todo, duplico con comando J, filtro, ruido, añadir ruido, 4, sí, monocromático gaussiano y ya estaría. Mierda, y no estaría, no, la he liado. Primero voy a quitarme la ref, luego voy a hacer Shift comando control E, comando E, Shift comando E. Tengo que hacer una capa activa, yo creo. Ahora, comando J, voy a firmarla, que siempre se me olvida. Y ahora sí. Esta capa, filtro, ruido, añadir ruido, cantidad 4, siempre gaussiano y monocromático. Y listo, voy a dejar así. La exporto. Y listo. Así que si habéis llegado hasta aquí, de puta madre. A ver, ay, perdón, no te he leído, macho. Buenas tardes, ¿cuál es su tema preferido de Nipsey Hussle? El mío, pues mira, te lo digo ahora mismo. Nipsey. Perdona, es que no te leí hasta ahora, tío, perdóname, ¿eh? Grinding All My Life, me gusta un montón. Y la de... hay otra que dice I want to go back to my home, to my baby. Esa me flipa. Me flipa mucho. Que mismo no sé cómo se llama, pero está muy guay, muy muy guay. No entiendo lo que haces, pero me parece cojonante lo que hace, pues muchas gracias. De Westside Gun no tengo ninguno. ¡Pam, pam, 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 pam! No tengo ninguno porque no me he puesto, la verdad. Pero sería simpático hacer algo de Westside Gun y meterle además en el rollo este que lleva como mucho Balenciaga, mucho rollo. Meterle algún mensaje oculto. Yo intento meter muchos mensajes en lo que hago. Por ejemplo, la bandana de Nipsey Hussle la he respetado porque es Nipsey, la bandana azul y todo el rollo, pero le podría meter una bandana roja y meterle el tramado del resplandor, por decirte algo. Entonces me mola un montón meter esos códigos y esas historias. Si fuera Westside, hasta donde yo sé, va con los medallones muy apretados, con los skinny jeans y con la ropa valenciaga, le flipa,
Pues yo igual cogí un patrón de Balenciaga y le metí otra movida. En plan, no sé. Si fuera algo más pequeño, igual hace un tramado de camisetas de Wu-Tang Clan, ¿sabes? Hay una ilustración que tengo por ahí que lo hice. Me creé un patrón de Wu-Tang y lo hice como para la camisa de los Soprano. No sé, igual también el rollo del pasamontañas me mola mucho. El que salga con todos los textos de los dientes, de oro y tal, podría molar mucho el hacer un cuadro como muy clásico, rollo óleo, con la bandana, que la bandana sea muy, muy etérea, ¿no? Muy negro, tal, manchas un poco abstractas, y de repente que estoy solamente la zona de los ojos, la zona de la boca, súper marcada, ¿sabes? Un mazo de detalle, mucho equilibrio de colores y movidas. Yo creo que puede estar chulo. Es una buena idea de esa idea, la verdad, me motiva, tío. Y oye, muchas gracias por estar en el live y por comentar, la verdad. Es la segunda vez que hago esto en directo y no tengo, o sea, ni siquiera aviso mucho. O sea que muchas gracias por este pasado, tío. Así que si tienes algo más que decirme, dime y voy a chapar. Voy a ver si te localizo la canción de Nirsi, pues que es muy buena. La tengo que tener en mis listas de Power. ¿Dónde está esta lista? Power Ups. Vale, esta es, ya está, ya la he localizado. Picture Me Rolling, que es además es un homenaje velado a una canción de Tupac que se llama Picture Me Rolling, que es muy temazo. Y esa canción me flipa. Rapea poco en la canción, pero es un temazo brutal. Que lo que más he escuchado es el Gang, pues pop, 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 pop. En la boda de un colega mío en Guardamar del Segura, en Alicante, que fuimos hace unos meses. Me acuerdo que desde que llegamos estábamos con el cachondeo de Wesley Gunn porque había sacado un tema o algo. Creo que el tema este con Tyler The Creator, que es un pepino. Y estábamos todo el rato con el cachondeo, ¿no? Pues imagínate, boda, barbacoa, inauguración de su estudio de tatuaje. Entonces estamos todo el rato con Wesley Gunn. Y pinchándolo y imitándolo. Y de repente me acuerdo que un colega, Jay, se había quedado como con otros colegas por ahí, ¿no? Y estaba el paso marítimo petado de peña. Y apareció Jay como súper contento por la noche ya, en plan de cierre. Y la mujer de mi colega, como no sabía cómo llamar su atención rápido, directamente se puso delante y dijo ¡pum, pum, 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 pum! Y fue como Dios. O sea, tan casado con la mejor piba, ¿sabes? Increíble, increíble, increíble ese touch point que tenías. Porque mi colega fototía te dijo ¡wow! ¡Estáis aquí! Y tal. Muy guay, muy guay. Mucha risa ese viaje. Literalmente me tiré haciendo el bum bum dos meses sin parar, claro que sí. Yo es que, joder, se lo he hecho hasta mi sobrina un año y medio, ¿sabes? Que la pobre no se entera de nada. Y yo cada vez que la veo, burururu, burururu, pum 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 pum. Y la pobre se cojona. Muy guay, pues te tomo la palabra, tío. Si igual me la guardo la idea para... De hecho, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a compartir pantalla. O sea, estoy compartiendo pantalla. Entonces aquí debería salir ahora mismo YouTube. Y ahora Safari, a ver. Vale, guay, joder. Le voy pillando otro con esta mierda. Vamos a mirar una movida, tío, a ver qué. Yo es que juraría que he visto una de este pollo con bandana. Mira, justo, aquí está. Claro, es lo que te decía. O sea, yo aquí le puedo meter un fondo súper reventado, rollo textura de lienzo, ¿sabes? En plan, a mi rollo, llamarlo a mi punto, y meterle aquí, en vez del logotipo de Chanel, meterle un Aero W, dejar la bandana como súper sketchy, súper abstracta, un poco con textura y tal, pero que se quede, ¿sabes? Que no esté muy definida, que no tenga cada una de las líneas del patrón hecha, y luego darle como mucha caña a
los ojos y meterle aquí bien la piel y demás, los dientes, meter unos piños aquí de oro que chillen mucho. Yo creo que puede quedar chulo eso. Yo creo que puede quedar bastante guapo. Lo que voy a hacer es descargarme esta imagen, porque no veo ninguna así más que me llame tanto. Ojo a esto, que es Heavy Statement, que es Caravaggio. Voy a guardarme la imagen lo primero. Ahora te cuento una movida y ya te dejo tranquilo. Me la voy a guardar y el próximo directo que haga me la voy a pintar. En homenaje a ti, que me ha molado mucho la idea y que estés aquí. Uah, que lo quiero es la imagen, vale. Esta imagen, que es David con la cabeza de Goliat, es de Miguel Ángel Merisi, de Caravaggio. Es de mis favoritos, es el meromero, es el papichulo del barroco en Roma. Y él lo que hace, el Caravaggio, lo que hace aquí es, se representa a sí mismo, Miguel Ángel, de joven, como cuando eres inocente y puro y todavía estás un poco sin que te raye la movida. Y se representa aquí como él en el momento en que pintó ese cuadro, que había estado encarcelado porque se había cargado a un par de notas y estaba repudiado de la Iglesia Católica, estaba encerrado debajo de un monasterio en una isla, me parece que era, y pintó este cuadro como expiación papal. O sea, como el papa de aquel momento, que no me acuerdo cuál era, le perdonó los pecados por este cuadro, y el tío sí mismo se representó de joven, cuando no había empezado a liar parda, porque el tío tenía huevos. Y luego, como estaba él ya, pues con las enfermedades, con haber pasado por la cárcel, hecho mierda, básicamente hecho mierda. Entonces me hizo mucha gracia que Westside pillara esta ref para hacer la portada del disco, que además este disco es un discazo. Este disco está guapísimo. Así que bueno, ahí te dejo ese punto de información que no sé si sabías, pero ahí queda eso, tío. Así que nada, de nuevo, muchas gracias por haberte metido y por sugerirme esto, y el que esté viendo esto diferido mañana o pasado, cuando sea, pues un saludito también. Así que nada, de nuevo, muchas gracias y desconecto aquí, ¿vale? Peace.